Las nuevas políticas de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, para quienes apliquen por una residencia legal permanente, remoción de condicionante de la green card, o solicitude de ciudadanía podría terminar en un proceso de deportación. Asilo reconocen a abogados que alertam a los inmigrantes a revisar suas aplicaciones con detalle y, sobretudo, informar a sus representantes legales si han cometido algún fraude reinventido en asuntos migratorios y si tuvieron algún beneficio federal que no haya devuelto. Ahora pueden referir esos casos a AIS para pedir a un juez de inmigración comenzar un proceso de deportación, indicó el abogado Steven Espinosa en una entrevista para Univision. Agregó que están viendo situaciones de este tipo en casos para ciudadanía y green card. Lo aplican en casos ciudadanía, green card, migratorios, y están aplicando a discreción, apuntó. La decisión del gobierno de poner en proceso de deportación a residentes legales permanentes a los que USCIS niegue peticiones de estatus es uno de los golpes más duros que ha recibido la comunidad inmigrante, advirtieron expertos. Las nuevas diretrices de la administración establecen que USCIS entregará ahora notificaciones de comparecencia ante un juez de inmigración, Notice to Appear NTA por su sigla en inglés, a todas aquellas personas sin estatus legal a las que se le deniegue un beneficio migratorio. Esto es un golpe muy duro para los indocumentados y para nosotros los abogados, que ahora tendremos que estar casi al 99% seguros que va a ser aprobada la petición, o si no es mejor no intentarlo, dijo el abogado de inmigración Fernando Romo. Suscríbete para receber nuestro boletín de noticias gratuito en tu email, más NOTICIASN mis los precios de los distintos trámites de inmigración.